Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. También tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Hasta el fondo en Los Naranjos, bajando a la mano derecha, donde está el asilo de ancianos, vas a encontrar nuestra iglesia, cultos a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos y a las 6 de la tarde los miércoles. Ahora, vamos a buscar Salmo 139 como texto, pero antes vamos a escuchar una pieza de música. Invitarles a abrir sus Biblias a Salmo 139, donde vimos unos textos de este Salmo hace poco en un estudio que comenzamos en este programa sobre los atributos de Dios. Un atributo es una cualidad de Dios. ¿Cómo es Dios? Pues sabemos cómo es Dios al estudiar sus atributos o sus cualidades reveladas en la palabra de Dios. En primer lugar, ya vimos lo que se ha llamado la omnipresencia de Dios. Omni en latín significa todo. Presencia habla de la presencia de Dios en todo lugar, es su omnipresencia. El Dios que está presente en todo lugar al mismo tiempo. Y solo Dios posee esta característica. Pero ahora vamos a, en el mismo Salmo 139, donde vimos esta gran verdad, en segundo lugar, vamos a ver una segunda cualidad, la omnisciencia de Dios. Vamos a poner como título
El Dios que todo lo sabe, porque recuerdan, omni significa todo, y ciencia habla del conocimiento de Dios. La omnisciencia de Dios, amigos, es la gran verdad que el Dios de la Biblia es el Dios que todo lo sabe, todo lo sabe. Escuchen o leen en Salmo 139, un Salmo de David, en versículos 1 al 6, donde David dice: Oh Jehová, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿Y cómo reaccionó al meditar el salmista David en este grande conocimiento del Dios omnisciente que conoce todo, sabe todo? Dijo versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, porque de veras es el Dios de la Biblia, el creador del mundo, es un Dios incomprensible. Su conocimiento es más allá de nuestro conocimiento como seres humanos. Ahora, ¿por qué no hacer un recorrido, a ver hasta dónde llegamos? Un pequeño recorrido por las Sagradas Escrituras, comenzando en el primer libro de la Biblia, Génesis, para ver esta gran verdad. El Dios de la Biblia es el Dios que todo lo sabe, el Dios omnisciente. En Génesis capítulo 16, Abraham no esperó el tiempo de Dios para tener un hijo. Agarró la sierva de su esposa Sarai, o Sarai unos dicen, y tuvo un hijo por medio de ella, se llama Ismael. Los ismaelitas realmente son, provienen de Ismael, era el padre de los árabes. Los musulmanes hoy día provienen de Ismael y de Agar, la sierva de Sarai. Entonces, este hijo, Ismael, no fue nacido conforme a la promesa y el plan de Dios. Se adelantó a Abraham. Entonces, Sarai, al ver que su sierva dio a luz un hijo, Abraham, su esposo, y que se burlaba esa sierva de Sarai, no teniendo ella un hijo, y la sierva sí teniendo un hijo, Sarai afligía a Agar. Y Agar huyó de la presencia de Dios, bien triste. Huyó de la presencia de su ama, Sarai, triste, bien triste, afligida. Pero la Biblia dice, Dios la buscó, la confortó con la promesa que iba a tener una descendencia a través de este hijo Ismael. Es interesante, el nombre Ismael significa Dios oye. Dios oye, Dios oyó el clamor del mamá de Ismael, este Agar, oyó su clamor en su aflicción y también vio su aflicción. Y Dios se revela en este pasaje como un Dios que todo oye y todo ve. Versículo 11, además le dijo el ángel de Jehová a este Agar que dio a luz a Ismael: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, que significa Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y ella llamó el pozo donde todo esto aconteció, el pozo del viviente que me ve. Hablando de Dios, Dios es el Dios viviente que me ve. El Dios que oyó mi clamor y mi aflicción, el Dios que me vio en mi aflicción y contestó mi clamor, es el Dios de la Biblia. Fíjese, vemos esta misma verdad, que Dios oye y Dios ve a su pueblo en este caso, en Éxodo capítulo 2,
Versículo 23, Israel ya pasó unos cientos de años en servidumbre y aflicción y opresión en Egipto, y su clamor subió a su Dios. Y dice en Éxodo 2, 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, eran siervos en Egipto, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Un Dios que ve y que oye la aflicción, opresión, servidumbre, dolor, angustia de su pueblo. Dice versículo 7 de capítulo 3, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿No es una bendición tremendísima saber que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, todo lo sabe? Y en estos dos casos, de Agar y del pueblo de Israel en Egipto, Él oye y Él ve la aflicción de seres humanos, especialmente de su pueblo, y con un corazón compasivo, Él conoce su condición y puede amparar y ayudarles. Y a usted también, al conocer el Dios de la Biblia que conoce a ti y tus angustias, tus aflicciones, tus problemas, cualesquiera que sean. Dios sabe todo. Pero también no solo sabe nuestra aflicción, nuestra angustia, pero Él sabe qué todos los hombres harán en el futuro, las acciones libres de los hombres. Rápidamente, vamos a ver rápido en 1 Samuel capítulo 23, donde David había estado huyendo de la presencia de Saúl, el primer rey de Israel. Saúl trataba de matar a David. David huía de Saúl y llegaron a un lugar que se llamaba Keila. La Biblia dice en versículo 11, David dijo a Dios, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Es decir, Saúl va a descender a Keila y buscar tu vida. Ahora, versículo 12, dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Dios sabe de antemano las acciones libres de todos los hombres. ¿Es omnisciente? Todo lo sabe. Él sabe lo que le va a suceder a usted, hasta lo que usted va a hacer, y lo que otros van a hacer contigo, o con las acciones de todos los seres humanos. Dios sabe todo lo que harán en el futuro. Pero noten, ahora avanzando al libro de Job, antes de los Salmos, es el libro de Job, recuerden ustedes los sufrimientos profundos de Job. Era un hombre justo, Dios permitió por un tiempo que el diablo le afligiera, en el plan perfecto de Dios de refinar y probar a Job para que Job saliera como oro, refinado espiritualmente, y Dios le bendijo hasta el doble al final de esta gran prueba. ¡Qué consolación! Pero también yo creo que Job tenía que aprender una lección, que Job era tan bueno que era, tan justo, era un hombre imperfecto, limitado, y que Dios, solo Dios, es infinito en conocimiento, en justicia, en perfección, el Dios que sabe todo. Y Job, Dios se reveló a Job en toda su majestad, en su gloria, como el gran creador del universo. Y Job, al ver esta visión, se sintió un gran pecador y se arrepintió, la Biblia dice, en cenizas, humillado hasta el suelo.
Y noten qué exclamó Job en Job 42:2. Al ver la gloria de Dios, dijo: y yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fíjese, piensa, amigo mío, piensa en esta verdad. No hay pensamiento que se esconde de Dios. No hay. ¿No es la misma verdad con que comenzamos este estudio en Salmo 139? David exclamando en versículo 2, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios no solo sabe todas nuestras acciones, Él conoce en una manera íntima todos nuestros pensamientos. Avancemos ahora al libro de los Salmos, Salmo 33, Salmo 33, otro Salmo de David, el gran rey de Israel, el varón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué aprendemos en Salmo 33, versículo 13? Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres desde su trono alto en la gloria. Desde el lugar de su morada en el cielo miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, todos nosotros. Atento está a todas sus obras. Dos grandes verdades en este texto. Dios conoce todos nuestros corazones, lo íntimo de nuestros corazones. Y también Dios conoce todo, está atento a todas nuestras obras, de todo ser humano. De esta manera, amigo mío, Dios tiene una base firme sobre la cual puede hacer un juicio justo de todo ser humano. Está en su trono de gloria sobre todo el universo, mirando todos los corazones y todas las obras de todo ser humano. Entonces, solo Dios es capaz de hacer un juicio justo y perfecto en el día de juicio. Noten Eclesiastés capítulo 12, donde dice Salomón, el tercer gran rey de Israel, dice Salomón en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios conoce todo corazón y todas nuestras obras, y por esto tiene escritos en libros, Apocalipsis 20, 12 y 13, todos los hechos de todo ser humano, y hará un juicio perfecto en aquel día de juicio, porque todo lo sabe, el Dios que todo lo sabe. Un conforte para un creyente en el Señor Jesucristo, que ha confiado en Él como su Salvador personal, ha recibido perdón y salvación y ha nacido de nuevo por fe en Cristo, porque Hebreos capítulo 6 da una palabra de consolación para un creyente. Ojalá que esto le anima a usted buscar a Cristo y su salvación por fe para que le vaya bien en el día de juicio. Fíjese, salvación no es por obras. En el día de juicio para un creyente no es que Dios le va a juzgar para ver si va al infierno. No, ya confió en Cristo en vida. Tiene vida eterna el momento de recibir a Cristo y nacer de nuevo. Pero en el día de juicio para un creyente, Dios va a recompensar toda buena obra. Dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Santos aquí, como en toda la Biblia, representa los creyentes en Dios y en Cristo, su Hijo. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los que han sido fieles en servir a Dios y a los suyos, les van a ir bien en aquel día de juicio. No para ver si son salvos, porque ya confiaron en Cristo en vida. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpió de toda maldad aquí.
en el día de juicio para un creyente no es para ver si va a ir al cielo y ser salvado del infierno, sino para ver qué recompensas recibirá. Pero si usted no tiene a Cristo, amigo mío, en el día de juicio, entonces usted va a ser juzgado conforme a todas las obras que Dios ya sabe y ha escrito en libros. Y usted no va a poder escapar el justo y eterno juicio de Dios, el castigo eterno. Acude a Cristo y búscale y su sacrificio en la cruz para creer en Él y invocar a un Salvador resucitado mientras que pueda. Estamos considerando el Dios que todo lo sabe. Ahora avancemos a Salmo 147. Noten en Salmo 147 su conocimiento de su creación. ¡Ay, qué Dios admirable! Dice Salmo 147, versículo 4. El Dios de todo saber, el Dios que todo lo sabe, dice, Él cuenta el número de las estrellas. Pero si esto no fuese una maravilla, dice, y todas ellas, hablando de las estrellas, todas ellas, llama por sus nombres. ¡Qué conocimiento infinito! Por esto dice en versículo 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Un conocimiento, un entendimiento infinito, llamando a las estrellas por sus nombres y poniendo un número sobre cada uno de ellos. ¡Qué conocimiento tan profundo del Dios de la Biblia! Esto nos hace recordar en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, Jesús hablando a sus discípulos, tratando de confortarles, porque iban a experimentar persecución. Interesante, Cristo supo esto de antemano y les preparó. Es el Dios que todo lo sabe. Pero noten la consolación a sus discípulos. Dice, ¿no se vende dos pajarillos por un cuarto, un precio mínimo? Con todo, ni uno de ellos, de estos pajaritos, cae a tierra sin vuestro Padre. Sin darse cuenta o hasta sin planear la caída de cada pájaro del cielo, Dios está plenamente consciente y en control de esto. ¿Qué Dios tan infinito en su conocimiento? Ningún pájaro cae del cielo sin el conocimiento y control perfecto de Dios. Y para consolar a sus discípulos, Cristo dijo, pues aún vuestros cabellos están todos contados vuestros cabellos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cristo quiso consolarles con su cuidado, su conocimiento y su control perfecto, no solo sobre pájaros, no solo sobre los cabellos de su cabeza, sino sus propias vidas. ¡Qué beneficios, qué consolación y cuidados para los que han confiado en el Dios de la Biblia y su Hijo Jesucristo como único y suficiente Salvador personal! Entran en una relación preciosísima con Dios y llamándole Padre, no solo de labios, sino de todo corazón. Noten Mateo capítulo 6. Cuando Jesucristo quiso enseñar a sus discípulos cómo orar, Él dijo en versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones. Qué común es en las religiones del mundo usar vanas repeticiones de las mismas palabras, pero no poniendo todo corazón en la oración. Dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, como los inconversos, el mundo incrédulo, inconverso, que no me conoce de corazón, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¡Qué conocimiento tan infinito y a la vez tan íntimo que el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo, sabe de qué cosas tenemos necesidad
antes de pedir. Más tarde, en este mismo Mateo capítulo 6, que recomiendo con todo mi corazón, Jesús quiere animar y consolar a estos mismos discípulos y animarles no afanarse por su vestimenta, por lo que van a beber o comer, como los gentiles, los inconversos, buscan todas estas cosas para subsistir, para sobrevivir. Jesús dijo a ellos, no os afanéis por vuestra vida, en versículo 25. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice Cristo a sus discípulos. Casi le anima a ser un discípulo de Cristo. ¿Y a quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pues no podemos cambiar nada por afanarnos, nada. ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, en toda su plenitud de riquezas y sabiduría, aun Salomón con toda su gloria, no se vistió así como uno de estos lirios, una flor en el campo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es la raíz del problema del ser humano. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, los incrédulos e inconversos que no conocen a Dios, que no confían en Él. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amigo mío, para terminar este programa, ¿no sería hermoso dejar sus afanes, sus temores, su inseguridad en todo momento acerca de tu vida aquí, en esta vida? ¿Cómo vas a comer? ¿A dónde vas a vivir? ¿Qué de mis hijos, de mis nietos, de mis necesidades, del trabajo, de la crisis económica, de la crisis moral aquí en México, de la inseguridad? No. ¿No sería bueno salir de todo esto y entrar en una relación personal con el Dios que todo lo sabe, que puede ser tu Padre Celestial en verdad, no solo en nombre, en verdad? ¿Cómo? Jesús dijo el secreto en versículo 33, Mateo 6, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, vestimenta, os serán añadidas gratuitamente, por placer de Dios. Él dará todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tú le buscaste a Él y su reino eterno por medio de Jesucristo, su Hijo, que Él envió a morir en la cruz y cargar con todos tus pecados una vez para siempre. El precio de tu perdón y salvación es pagado. La Biblia dice entonces, arrepiéntate y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tan fácilmente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tan fácilmente, sí, porque su sangre te va a limpiar de todo pecado al creer en su sacrificio en la cruz e invocarle como un Salvador resucitado. Y recibiéndole, nacerás de nuevo. El Espíritu Santo entrará en ti y clamarás a Dios por primera vez en tu vida, Abba Padre, un término tierno, íntimo, personal, Padre, Papi, Padre, Padre mío, y sentirás que tus pecados son perdonados y eres hijo de Dios por primera vez en tu vida. Tendrás seguridad de tu relación con Dios y de tu eternidad después de esta vida. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna.
Busca, amigo mío, el Dios que todo lo sabe, por medio de su Hijo Jesucristo, y nunca jamás se arrepentirá. Disfrutará una vida preciosa de confianza en Dios aquí y entrarás en la vida eterna después de esta vida. Que Dios les bendiga. Damos las gracias y la gloria a Dios porque así es Él, en verdad, revelado en su palabra, el Dios que todo lo sabe. Les invitamos, les animamos a seguir buscándole hasta que lo halles en perdón y salvación por Jesucristo su Hijo, para disfrutar una relación personal y viva con el Dios vivo y verdadero. Sigue viendo este programa también, estamos para servirles. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche, los viernes y sábados después del noticiero del mediodía. Y tenemos cultos en calle Felipe Ángeles los domingos, 10 y 11 de la mañana, 6 de la tarde, y miércoles, 6 de la tarde. Que Dios les bendiga a ti, a ustedes todos, a toda su familia, en el nombre de Jesucristo.